Señor gobernador regional de Piura, señor ministro de Relaciones Exteriores, señor embajador del Reino Unido, señor representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el Perú y Ecuador, señor presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional, señor representante de la Embajada de Canadá, señoras y señores, nos encontramos hoy en el puerto de Paita como reflejo del firme compromiso de nuestro gobierno por hacer frente al tráfico ilícito de drogas, un flagelo que amenaza gravemente la salud, la vida, el medio ambiente, la economía y el futuro del país. Por ello, saludo la inauguración de dos nuevas unidades de control conjunto, tanto aquí en el puerto de Paita, en Piura, y de manera simultánea en el puerto de Matarani, en Arequipa, que forman parte del programa global de control de contenedores auspiciado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Estas unidades de control conjunto se suman a la existencia desde el año 2017 en el puerto del Callao. Hoy estamos aquí con el propósito de mejorar la seguridad portuaria y prevenir la utilización de contenedores de carga marítima legítima para actividades ilícitas, en particular el tráfico ilícito de drogas y el contrabando de mercancías. Es importante destacar la participación del Perú desde el año 2016 en el Programa Global de Control de Contenedores en virtud del memorándum de entendimiento suscrito entre las Naciones Unidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la SUNAT, la Policía Nacional del Perú, la Autoridad Portuaria Nacional y de Vida. En este sentido, debo anunciar la próxima incorporación de la Marina de Guerra del Perú y el Ministerio Público para continuar haciendo frente a cualquier amenaza respecto a la seguridad portuaria. Como gobierno, estamos haciendo todos los esfuerzos, estos esfuerzos intersectoriales, para que las incautaciones sean exitosas. Ello cobrará y debe cobrar mayor relevancia si se tiene en cuenta, según información proporcionada por las Naciones Unidas, que cerca del 80% del comercio mundial se lleva a cabo a través de contenedores marítimos, de los cuales solo el 2% son inspeccionados en los puertos. Tolerancia cero contra el narcotráfico aeropuertuario y cualquiera de sus formas, porque eso destruye vidas y sociedades. En este sentido, hemos tomado la decisión de reforzar las tareas de interdicción en el ámbito portuario. Dichas medidas de control son complementarias a las estrategias de erradicación de cultivos ilícitos y a las de promoción de cultivos sostenibles y alternativos que venimos implementándola. Estoy seguro que el inicio de operaciones de estas nuevas unidades de control conjunto en Paita, Matarani, contribuirá no solo a fortalecer nuestras capacidades portuarias contra el narcotráfico ilícito de drogas, sino que, además, reafirmará el compromiso inquebrantable del Perú y de nuestro gobierno en la lucha frontal contra este flagelo. Más allá de los esfuerzos, el tráfico de drogas es un desafío global que debe ser enfrentado de manera coordinada y conjunta entre los países productores y consumidores. Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a aquellos países de tránsito y de destino a prestar su apoyo a trabajar colectivamente para contrarrestar este problema. Agradezco por ello a los representantes de los países que hoy nos acompañan por haber asumido el compromiso de fortalecer las capacidades del Perú. También reconozco el destacado apoyo y asistencia técnica que brinda la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuyos aportes han sido fundamentales para la implementación y equipamiento de estas nuevas unidades, así como para la capacitación especializada del personal que prestará servicios en ellas. Ratifico desde Piura que en estos 5 años de gobierno estaremos dispuestos a enfrentar y poner el pecho por el Perú ante los grandes flagelos que dañan a nuestra juventud,
como el tráfico ilícito de drogas, el crimen organizado, la corrupción, la pobreza y la trata de personas. Siempre dentro del marco legal, con los instrumentos de la democracia, pero con decisión firme y clara desde el más alto nivel, porque esa es la única manera de construir un país más justo, un país desarrollado, un país viable, como queremos todos los peruanos. Muchas gracias. Muy buenas tardes.